Se va bien. ¿Qué pasó, David? ¿Ya tienes el resultado de la averiguación previa? ¿Ya hablaste con la gente del Ministerio Público? ¿A qué hora salgo? Dime. El Ministerio Público dio orden de consignarte. Te van a mandar al reclusorio, David. ¡No pueden mandarme a la cárcel! ¡Soy inocente! ¡Yo no disparé a ese tipo! No sé, Daniel. ¿Y entonces? ¿Cómo no hicieron nada? Hicimos lo que pudimos. Presentamos testimonios de mucha gente. Acreditamos tu calidad moral. Evitamos que Azucena interviniera para que no se supiera la rivalidad entre don Clemente y tú. Pero para el Ministerio Público pesaron más las declaraciones en tu contra. No te desesperes, Daniel. ¿Cómo no me voy a desesperar? ¡Me van a encerrar, David! No va a ser por mucho tiempo. Se va a iniciar un proceso, Clemente. Y te aseguro que vamos a probar tu inocencia. Voy a insistir en otro peritaje, en nuevos interrogatorios. Vamos a buscar más pruebas. Por favor, Daniel, no te pongas así. ¿Y cuándo me mandan allá? En un rato. Están tramitando tu traslado. Quiero verla, Agustín. Te lo suplico. ¿Qué fue lo que pasó? Van a mandar a Daniel a la cárcel, señor Julio. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo está eso? Sí, sí. El Ministerio Público consideró que las pruebas presentadas en contra de Daniel fueron suficientes para consignarlo, Julio. Nos vamos a juzgar. Bueno, voy a conseguirle un permiso a Azucena para que pase a despedirse de Daniel. Con permiso. Una vez iniciado el proceso, la defensa va a ser mucho más fácil. Vamos a impugnar todas las pruebas y declaraciones en tu contra, incluso la de Clemente Fuentes. Pase lo que pase, lo único que te pido es que Azucena no hable. No sé, Daniel, me gustaría convencerte de lo contrario. Si ella habla, vamos a poder probar tu inocencia. Tenemos un testigo a tu favor. No quiero involucrarla. Por ningún motivo quiero que se vea envuelta en este asunto. No insistas en eso, por favor. Está bien. Ya encontraremos la manera. Vamos a necesitar dinero, Daniel. Pero yo voy a ver cómo le hago. Sé que Julio está dispuesto a ayudar. No. No quiero nada de ese hombre. Julio Otero no es tu enemigo. Quiere cooperar y tú necesitas su apoyo. Los dos lo necesitamos. Habrá gastos que por el momento no puedo cubrir. Daniel, no te vamos a abandonar. Gracias, David. Juan, ¿qué sabes de don Clemente? Ya está muy bien. ¿Sí? Lo fui a visitar el otro día. Ni parece que le hayan disparado. Pero es que mala hierba nunca muere. ¿Y ya has sabido algo de Daniel? No, está detenido. Hay muchas pruebas en su contra. No me diga que no lo van a poder sacar. Ay, claro que lo sacan, claro que sí, hombre. Tiene muchas relaciones. Seguramente don Julio le paga la fianza. Y mira, sale así, de boleto. Luego, luego. ¿Qué pasó? ¿Qué te dije? Conseguí que pases a verlo unos minutos. Gracias, Agustín. ¿De qué? Voy a llevarlo. Ya le dijiste. ¿Sabe que lo van a mandar? Sí, ya se lo dije. Muy claro. Te acompaño a la puerta. ¿Cómo lo tomó? Muy mal. Insisten que Azucena no debe hablar. Por supuesto que no. Si Azucena habla, sería peor. La detendrían a ella. Además, cambiar la versión de los hechos a estas alturas no va a ayudar en nada. Llores, te aseguro que esto no va a durar mucho tiempo. Lo mismo dijiste cuando entraste aquí. Cuando te detuvieron y ya ves.
están mandando al reclusorio. Déjame hablar, Daniel, por favor. Por favor, yo puedo impedir que vayas a la cárcel. No, Azucena, te lo ruego por nuestro hijo, no hables. Prométemelo. No me hagas prometer eso, por favor, no quiero que vayas a la cárcel. Jesús te necesita, no te involucres. Mi amor. Prométemelo, Azucena, por favor, prométemelo por nuestro hijo. Solo así voy a estar tranquilo. Necesito oírlo de tus labios. Te lo prometo. Gracias. Agustín y David van a hacer todo lo que puedan para sacarte lo más pronto posible. No sé, mi amor. Yo confío en ellos. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué le voy a decir a Jesús? Tenemos que ser fuertes, Azucena. Vamos a salir de esta. Mi amor. Señora, por Dios, ¿qué pasó? Yolanda, se van a llevar a Daniel al reclusorio. Se llevan a mi hijo y nadie hace nada. Dios mío. Tráele algo para que se calme, una pastilla, un té, cualquier cosa. Sí, señor. Tienes que hacer algo por Daniel. Es tu hijo el que van a meter a la cárcel. ¿Qué quieres que haga? Aunque sea mi hijo, no sabemos si es inocente o culpable. No insistas con eso, por favor. Tú sabes perfectamente bien que Daniel no pudo haber disparado. Él no es un asesino. Usa tus influencias. Julio me quitó todo. No puedo hacer nada por Daniel. Si quieres ayuda, pídesela a él. ¿Qué pasó? ¿Por qué llora, Azucena? No me digan que... Sí, mamá, perdimos. Daniel fue consignado al reclusorio. Lamentablemente ya no se pudo hacer nada. ¡Qué barbaridad! Se va a iniciar un juicio y lo vamos a defender. Lo vamos a sacar de ahí lo más pronto posible. Quiero ratificarles mi apoyo. Yo sé que estos asuntos cuestan mucho dinero, así que por favor cuenten con él con lo que sea. Y tienen que presentar una muy buena defensa. Muchas gracias, señor Otero. Gracias por su apoyo. Tengo que regresar al despacho. Azucena, estamos en contacto. Sí, David. Y por favor, haz lo posible para que saquen a tu hermano. Tranquila, Azucena. No me lo tienes que pedir. Daniel es mi hermano y no me gusta por lo que está pasando. Lo vamos a sacar de ahí. Estamos en contacto. Sí, David. Con permiso. Sí. Estamos en contacto. Cualquier cosa. Oiga, estoy buscando a los parientes del detenido Daniel Díaz de León. ¿Los vio? Ya se fueron todos a su casa. Ay, ¿a poco ya salió libre? No, al contrario, lo van a trasladar al reclusorio. Daniel se está sacrificando por mí, no es justo. Por unos días. Mira, ya viste lo que dijo David, de que lo sacan, lo sacan. Nunca se sabe, Rita. Pensaron lo mismo cuando lo detuvieron y ya ves. Ay, manita, me da tanto coraje. Si no hubiera sido por las declaraciones de la vieja esa. Daniel es inocente, Rita. Daniel no disparó, te lo juro. Si me dejaran hablar. Ay, manita, no me gusta verte así. Daniel es mi vida. Es mi vida y tú lo sabes. Y nunca me voy a perdonar lo que le estoy haciendo. Me siento tan mal, tan culpable. ¿Sabes cómo le he pedido a Dios que me ilumine, que me diga qué debo hacer? Por lo pronto tienes que tranquilizarte. Nada puede tranquilizarme, Rita, nada. Aquí está tu té, hija. ¿Por qué no te acompaña a tu recámara y te acuestas un rato, Azucena? Sí, doña Prudencia, tiene razón. Llévela a su cuarto para que descanse. Ándale, manita, ve. Yo tengo que salir un momento, quedé de llevarle unas cosas a Neto. Está bien. Todo se va a arreglar, manita. Ya verás que sí. Vamos. Buenos días, señorita. Buenos días, señora. ¿En qué la podemos servir? Tome asiento, por favor. Sí, gracias. ¿Sabe? Quiero abrir una cuenta.
¿Cuál me aconseja que sea la mejor? Depende de la cantidad y de lo que a usted le interese hacer con ese dinero. ¿De qué cantidad estamos hablando? Pues si era que viene bien, no sé cuánto traigo, pero ahorita mismo no cuento. No, mejor cuéntelo usted, ¿no? Sí. Sí, señora. Lo que quiero es que me rinde este dinerito porque quiero comprarme una propiedad, ¿sabe? Entonces es mejor una cuenta de inversión, señora. Eso. Lo que quiero es protegerme. Comprar un departamentito y tener una renta segura para mí, ¿no? Usted sabe, cuando uno llega vieja, nadie la cuida, ni los hijos. No quiero que esos ahorros, que son el sacrificio de toda mi vida, vayan a caer en manos de quién sabe quién. Gracias, Yolanda. Tiene que estar tranquila para pensar qué se puede hacer.